no está consiguiendo muchas entradas del neutral, pero ahora las que consiga van a valer muchísimo. Ya 100% en Beto, quien está sufriendo mucho en el Edgeguard y podría ver sus toques aparecer en cualquier momento. Si es que no se cuida, vamos a ver si logra regresar. Y el side B. Ojo loco, viene ahí aguantando el vaquero. Otro vaquero se viene. El counter. ¿Será que regresa Skype? Yo creo que no. Beto, sobre todo utilizando a Peach. Es el primero. Detonarla antes de que Beto pensara qué hacer con ella. No. Sí, antes de que la uses tú. Sí, de una vez. El down tilt y empieza a presionar. Sin embargo, Peach con ese float que es capaz de controlar el neutral de forma tan bonita. Y no, que le cae las pistolitas para hacer tiempo. Y Beth regresa por lo alto donde no lo alcanzan. ¡Coroni! Puedes hacer todos los poderes que quieras. Los que quieras, los que desees. Pero Joloco dice: na, na, na. Vámonos directo a 0% y dos stocks. Y ahorita con las manos de doble dragón buscando el heal cercano. No va a conseguir ahí más que un forward smash, pero el dañito se hace presente y ese OB es super cast. Reparte sopas la moderna, sopas varila de todas una por una. Y ahí le tocó un buen espagueti. De verdad es como lo decías, Digon. Conoce este mono al derecho y al revés. Lo conoce como la palma de su mano. Uf, ahí el intercambio en el escudo, nada para nadie. Empuja por tu vida, claro que sí, se agarra, se aferra a la vida y al amor. ¿Será que Ojo Loco quiere Tristock? ¿Será que lo spikea? El aire eres presa fácil del buen pavo. ¿Será que lo spikea otra vez? No, se anima con ahí con el gimpeo. ¡Sí! Se ve. Uy, la situación se pone aquí un poco nerviosa. Peluda Ter sale disparado. ¡No puede ser! ¡Sigue vivo! ¡Vamos en 250! ¡Sobrevive al Ter! ¡Le hace 500! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué para recuperarle ahí el stage, lo vuelve a mandar hacia afuera a Pineda, pero Pine se recupera súper bien. Es un maestro con el control del movimiento de este Bigoner, aún estando en desventaja. Tratando de hacer de las suyas, Pineda ahí castigando el dash attack, metiendo dañito seguro. Tiene el upper, claro que sí. Dañito seguro, dañito rico. Y aquí tenemos otra vez, ¡ay, deliciosa conversión en la plataforma! 97%. ¿Será que el ángel de Oba lo mandarán a dormir temprano esta noche? Asistiéndose, luchando con todo para hacer que esta situación se vuelva suya y deje de ser a favor de Pineda. Sin embargo, la presión en el escudo, ese grab súper conformadísimo de el neutral B y el un poquito de distancia, sana distancia se hace presente aquí también. Lo pone atrás, viene que sí se lo lleva. Excelente, muy acercamiento ahí de Oba. Señora Oba es quien está en control completamente y vamos a ver si puede aprovechar para sellar este stock. Situación está sobreviviendo muy bien Pineda y no se va a rendir. Sin embargo, está viviendo offstage más que en el escenario y ese es territorio de Pete. Diegón, Dios, me estoy quedando sin palabras, no sé qué está pasando. ¡Dash attack! Y aquí aparece Escuero haciendo de los Escuero sacando ahí a Oba del escenario. Vienen los combos, soy rápido, soy compero, soy letal, soy muerto. No es cierto, soy Escuero. Y poco a poco empieza a meterle más daño. 53, 60%, 70. Y que siga subiendo, dicen por ahí. 84, ¿será que tiene el kill? ¡Sí! ¡No! ¡Qué movimiento nuevo, mi buen Charizard! Pero tendrás que olvidar en serio, los nerds que lo ponen en situación de tech. Hace un nerd hacia afuera, le conecta el side a Opper, va buscando el lobby. Ya tuve un set completito. ¿Le regresa el favor con el spike? Por lo de hace rato, no alcanzó a llevarlo a la plazo. Pero ya le metió 54%. No, lo tiene que acertar ahí con un trailer en la orilla. Pero que le responde con ese vaquero sólido spike. Así es, Pineda completamente opresivo con todo el control del juego hasta que ahorita Oba logra hacerle el two frame ahí castigando su OP con el net. Vamos a ver si puede completar el stock. Todavía no, pero sí. Ahí hizo que me... Ver cómo entra. Y ahí encuentra la respuesta. Una pequeña entrada, ya es algo, ¿no? Y pues esto puede ser el comienzo de un momento que le pueda revertir las cosas. Así es, dos nercitos a un backer y ese daño de Palutena que es tan infame ya se está haciendo presente, haciendo que Oba tenga que andar con un poquito más de cuidado que el que le gustaría quizás, pero aún así mantiene su ventaja porcentual que se le estaba arrebatando poquito. Fuertísimo, le amenaza ahí con los forward smash, le hace un roll up smash cargadito además para más placer y sale disparado el primer stock de Pineda, Digón. Y vaya que Escuero viene con todo, claro que sí. Aguas ahí, si no se nos va, regresa la lechuga.
puja por tu vida. En cuanto decide intentar acercar, hace el mismo acercamiento, lo castigan. Otro, ahora poniendo la presión con los proyectiles, le hace el ner a Optir. Qué bonita forma de confirmarla. Porque luego se descuerda y suelta el lianazo, suelta el latigazo sabroso. ¿Lo va a spikear? ¡Claro que sí! No, prefiere tomar distancia, prefiere dañito seguro. Mejor la paciencia para después firmarla de esta manera contundente, Sky. Se fue hasta arriba nomás para presumir lo grande de su... Así es, y el Flare Blitz que entra como si no... Cambia Squirrel, lanza el Neutral y vamos a ver un cambio. ¡No! ¡Ya Block! ¡Forward! Baje Pulsor Letal también, igual que tú. Aguas, ahí vienen los baloncitos. No, prefiera metralla. Pueda llevarse ya a la Queen que tanto está intentando concretar este chat desde hace rato, pero no. Le canceló. ¡Ay! ¡Sobrevivieron los dos! ¡No! ¡Ya Smoke! Se volvió esto una carrera, a ver quién regresa al escenario primero y se la... Parece que se lo va a llevar, pero no, todavía no quiere confirmarlo todavía. Ese side B es lo que se lo va a llevar. Sin embargo, dice, bueno, ya que es lo que tenemos. Y el Optir por poco lo sobrevive al final. El Charizard dice, estas alitas no solo son tan volar. Y bonito sísmico, le da la vuelta a la tierra. Es que es tan opresivo, tan poderoso este Bigoner. Qué bonito F-Smash. Sabía cómo castigarlo y nomás lo hizo. Parecía el alma de Samus ahí. Tiro de proyectiles ahí, pudimos ver. Ya el porcentaje se daba exactamente igual. También tenemos concierto en vivo en este escenario. Ojo loco, tratando de aterrizar. Aguas ahí. Hacer el trabajo. Flare Blitz, super sorpresa. Y se va a llevar. Difíciles de predecir. Ahí impresionando con los uppers, amenazando con absolutamente todo lo que tiene para tío a Ivysaur, que puede hacer este tipo de conversiones con el side B a upper o incluso mandarlo on stage para conseguir el spike, como ya hemos visto varias veces. Pero parece ser que lo que vamos a ver son jugadas de Bigoner, quien está amenazando con el backer. Y esto es juego, set y torneo para Pine. 3-1 contra Potter, Grand Final. El Shoryuken que tiene por Optif, pero al final le termina entrando un dragoncísimo. Uy, tirar ahí la bola de cañón. Y de puro milagro no se murió. Ahora sí, último stock para el primer juego de Chaz. Y lo respeto. Se diría que simbólica. Oh, y viene Love Smash a otra vez llevarse el stock de manera deliciosa. Mira, teniéndolo muy estudiado en tierra, pega durísimo, pero también tienes mucho core box que puedo aprovechar, que se puede castigar de manera muy rica. Y pues, ¿acaso son estudiantes de secundaria? Yo creo que sí. Ah, qué bien. Yo quedé a ojo loco a mi punto de vista. Sin embargo, proyectiles que lo acompañaban terminan haciéndose lo más difícil. Spotos para evitar que lo agarren y al final el back. Ojo loco, quien todavía no logra entrar con, de una forma definitiva, el Bigoner. El Optil se lo va a llevar y esto se coloca 2-0 a favor de ti. Estúpido techo. Tensa la situación offstage. Ojo loco manteniendo la presión aquí dentro del neutral. No mal consigue el smash y se lleva el primer stock de Pineda, quien no se hace del rogar. Jab 1, jab 2, un grabcito. Incluso el reverse guard sale castigado. Un poquito, pero ya está en números rojísimos. Yo creo que un backer ahí de Joker sería suficiente. Pero aguas porque Pineda ya se acomodó. No va a regresar. Acomodarse para un macro. Ay, sí lo obtiene, pero no le alcanza. Pineda tratando de quitárselo ahí con el upper. Y quien ahora tiene que regresar al stage desde la orilla, no logra hacerse planta ahí, justo en el filito del escenario, castigando con el upper. Se lo lleva 3-0. Y ahora sí, se lleva el torneo. Después de destruir a todos los Horrocruxes del buen Potter, se lleva Pineda la victoria. 3-0. Chas, y aquí aparece Escuero. Escuero haciendo el Escuero. Buscando ahí a Ova del escenario. Vienen los combos. Soy rápido, soy compero, soy letal, soy muerte. No es cierto, soy Escuero. Y poco a poco empiezan a hacerle más daño. 53, 60%, 70. Y que siga subiendo, dicen por ahí. 84. ¿Será que tiene el kill? ¡Sí! ¡No! ¡Ay, qué! Me parece que estuvo.